Confort, Agosto con Tuti, se liquida todo con un 20% de descuento con, múltipo, eh, perdón, con multipago de e Brow, con tarjetas de crédito y prepagas del Banco República, ponele toda la música a tu casa con este parlante Sony inalámbrico para exterior, ahí lo tenés, mira, con karaoke, con un detalle increíble, tiene teclas antiderrame, lo puedes llevar por solo 359 dólares o este parlante Sion con luces LED y Bluetooth por solo 319 dólares. Agosto con Tuti Envía confort 20%. Off llamen ya al 2507 3883. Disculpa la infidencia, pero yo tengo que saber. ¿Por qué te hizo calentar, Pascal eh, vero Ah, bueno, estuvimos. Perdón, este... me lo, lo dijo justo antes de empezar el bloque. No, estuvimos y... este, discutiendo un poquito respecto a, a un tema que introducía Virginia antes de la. De, supongo que es el de tema del programa. Sí, sí el tema del programa respecto a. Usémoslo para cerrar. A ver. Creer o no creer eh, respecto al compromiso que ahora en campaña electoral con, con restos emergiendo de, de la tierra es muy fácil. ¿Tú no, ¿no? les crees? Algunos no les creo. Francamente, este, quiero ver acciones porque hasta ahora no se ha visto de parte de... de... Eh, ...los políticos de la oposición... ...un solo eh, gesto concreto... ...medida concreta... ...que contribuya a terminar con la impunidad en nuestro país... Eh, ...¿discrepás, gracias No, ¿cómo voy a discrepar? Si ya no cree... yo como No, si tenés no otra creo. mirada... ...por supuesto no. que puede decir lo que tiene ganas no, de decir... No, 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 eh, sí, claro que tengo otra mirada... ...yo creo que, que estos avances que han habido... Han, ...han sensibilizado a toda la sociedad... ...y por lo tanto también a los líderes políticos... ...que la representan... ...y yo sí tomo el pie de la letra las palabras... ...de, de aquellos que van a representar a, a toda la ciudadanía en la próxima selección. Yo sí. Le tomo la palabra. Y si fallan a la palabra, me parece que estamos en condiciones de exigir su cumplimiento, porque han sido compromisos públicos y abiertos. Y me parece que cuando estamos en eh, ...digamos en las vísperas de, de elegir un, un presidente de la República, todo lo que diga es, eh, es un compromiso que asume frente a la ciudadanía. Y como tal, yo creo que hay que tomarlo. Después, cada uno está... estará en cada uno si le cree o no le cree. Lo que yo sí creo es que es ahora obligación de la ciudadanía tomar cada uno de los compromisos, eh, tomarlos en serio. Y si se apartan de los mismos, exigir su cumplimiento. También los compromisos tienen letra chica, ¿no? No es lo mismo decir que acompaño en el sentimiento a los familiares que decir que voy a convertir esto en política de Estado y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Porque dar vuelta a la página tampoco es lo mismo que luchar contra la injusticia y la impunidad, ¿no? Por supuesto, pero... Me Hay refiero... muchas maneras. Para algunos dar vuelta a la página es acá... Pero bueno, yo terminó, por lo, que, entendí, por lo que yo entendí hoy, por lo que entendí yo, capaz que estoy equivocado, eh, el discurso que todos los candidatos expresaron el otro día, eh, entrevistados por la prensa sobre este mismo tema, estaba en, una en otra línea. Estaba en la línea de seguir adelante y, y llegar a, a bueno, a descubrir todo lo que se tenga que descubrir eh, y actuar luego en consecuencia. Eso fue lo que yo entendí. Alfredo, yo hago una apuesta a la nueva generación que se integrando a la política. para mí este, tanto Talvi como la calle son nuevas, nuevas camadas de políticos y yo hago una apuesta a que son sinceros. En Les das el crédito. Sí, Martínez históricamente ya lo tenía de antes, es decir, a que no le creo es a Sanguinetti. A mí que me perdonen, pero Sanguinetti de haber sido el gran este, manipulador del tema de, Manini de la impunidad, a me cuesta creerlo. A ver qué opina A mí me cuesta creerlo. Es, es un tema tan sensible, tan delicado. Que empezar a tomar partidos políticos, y electoralizar decís. este tema cuando se dijo que no, que esto es un tema sensible, que hay que tomar con cautela, hace 48 horas y ahora lo estamos empezando a politizar. Yo me subrogo en la lucha por los derechos este, humanos, él le creo, a él no le creo. Tengo politizarlo, derecho, total, orgánica, totalmente, pero politizarlo. Nos, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Bien, bien breve. No, no me gusta que institucionalmente, y eso fue lo que me refería yo, Roballo, como secretario de presidencia, salga a dar esa declaración. Me parece que eso no le hace bien al, al, al futuro, a la búsqueda y al compromiso de todos como un tema de Estado. Bien, Pepe. La franja donde se está buscando en el ex Batallón 13 sí. tiene un lugar este, muy complejo desde el punto de vista de la logística, que habría que modificar el curso de del arroyo Miguelete, eso es una obra importante a realizar y que llevaría mucho dinero. Si quieren poner plata y quieren ayudar, ahí tienen. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Será hasta mañana y les damos la bienvenida y las buenas tardes a las chicas de tarde o temprano.